Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mayte al Rey. Esta semana, en un formato que nosotros no dudamos en calificar de humanamente hablando, en nuestra versión de entrevistas, tributando al gran Alfredo Lamadrid, estamos iniciando esta entrega y, como siempre, lo hacemos bajo la severa e inexplicable dirección de me voy a tomar una libertad, no sé cómo lo tomará don Sergio, del compañero, me gustaría decirle así, el compañero Sergio Rizenverg. ¿Cómo estás, Sergio? Me complica cada día más, licenciado. ¿Ya? Los almuerzos de los domingos que ya no tengo porque estoy acá en las playas de Malibú. Pero cuando estoy con mi familia se me habían estado complicando últimamente. El tío Rosauro me había quitado el saludo. Me confundían un poco con usted y con la gente que está inventando este programa. Y ahora que me las da de compañero, sigue metiendo el dedo en la llaga, licenciado. Sin embargo, ¿ya? Yo le agradezco esa consideración. Me parece que al final nuestras ideas, las mías me refiero, sí, empiezan a colarse dentro de su conciencia y empieza a considerarnos parte de ese mundo de gente que está por una humanidad mejor. Exacto, yo pensaba, digamos, esto tiene que ver un poco con su amistad, que es muy conocida, digamos, con Nick Nolte. Ustedes comparten, a veces se le arranca el perro, me contaba la otra vez que se le habían arrancado unos patos a cómo se llama Nolte, y usted se los agarró y se los va a dejar de vuelta a su casa. Así que y todo ese tipo de cosas que alguna vez nosotros podríamos hacer un humanamente hablando con Rizenverg. La gente lo ha pedido, ¿eh? Hay tanto misterio en torno a su figura, se habla de tantas cosas que a veces a mí la verdad me duelen en el corazón, pero yo sé que usted es un hombre curtido en estas lides y por lo mismo confío de que el tiempo nos va a dar esa oportunidad de conversar en profundidad todo este tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la magia de la televisión. El éxito atrae aplauso, atrae el cariño de la gente, pero también atrae, y tengo que decirlo lamentablemente, la envidia. Y el chileno en ese sentido tiene en el chaqueteo uno de sus deportes nacionales. Yo prefiero no transparentar demasiado mi vida. El mismo caso de Nolte y sus patos claro, tiene una historia detrás que yo no quiero mencionar en estos momentos. Le prometí a Nolte que me iba a quedar callado, sí, porque esos patos estaban arrancando de su casa. Eso no lo voy a decir. Y espero de todas formas que en algún momento nos acerquemos un poco más a este personaje, a este hombre de las comunicaciones que solo ha buscado hacer una mejor comunicación y una mejor media para el público. Y yo en todo caso siempre me ha gustado el puesto secundario. Es ya, usted quien presenta las cámaras. Hay una canción, usted quien la cara de este programa. Exacto, hay una canción de Los Tres. Tú sabes que un grupo que a mí me gusta, yo sé que estamos muy alejados de su gusto, Sergio, que se llama Feliz de Perder. Y que alguna vez nosotros cuando podamos adquirir los derechos los utilizaremos en este espacio. Pero bueno, Sergio... Para mí eran las cuatro, ¿eh? Las cuatro brujas. Exactamente. Justo, sí. Tenemos hoy día un invitado que no es exactamente un invitado, es alguien de la casa, absolutamente, pero con quien hemos tomado la determinación de dedicar una conversación especial porque las circunstancias políticas en el país lo ameritan, la historia personal de él también lo amerita, por supuesto. Él es militante del movimiento patriótico Manuel Rodríguez, integrante de la Casa Bolívar en Santiago y también de la coordinación Ni un Día Más, que lucha por la libertad de los presos políticos. El compañero Marco Riquelme. Estás sin audio. Muchas gracias por haberme invitado y a través mío a quienes compartimos colectivamente ideas y sueños y luchas. Así que muchas gracias por estar nuevamente en el Mayte al Rey, que hacía bastante tiempo que no estaban. Ahí me había ido dando cuenta de que habían preferencia por ciertos panelistas que hay en el programa, ¿no? Exacto. Las cosas hay que decirlas aunque duelan, Marco. Sí, me parece muy bien que se utilice este espacio precisamente con esa finalidad. Bueno. Llegó con la pierna en alto. Exactamente. A lo Chavarría llegó Marco Riquelme. Muy bien. A ver, quisiera introducir el tema. Uno de los puntos centrales del inicio del gobierno del presidente Boric, que fue presentado como un gobierno transformador, y ya casi más de 4 meses, casi 5 meses de gobierno, ha quedado absolutamente demostrado que el discurso democrático y transformador era solamente oropel, algo absolutamente sin contenido, y que la política que se ha venido desarrollando desde La Moneda en nada se distingue de aquella que durante 30 años se esforzó por transitar desde el régimen instaurado por la dictadura, en uno que busque la legitimación de los intereses del gran capital y del imperialismo con aquellos de la institucionalidad democrática. Esto creo que actualmente para ningún sector de izquierda puede resultar ser discutido. De hecho, la consecutiva declaración de vamos para el 6º estado de emergencia en el Walmapu y el intento frustrado de adoptar la política llamada de infraestructura crítica que permite al presidente sin consultar al legislativo de las Fuerzas Armadas para la protección de estructuras, ya sea de seguridad, de transporte, de comunicaciones, en caso de conmoción pública, dan cuenta de que la verdadera vocación de este gobierno no es transformar para dar más libertades democráticas, ni tampoco para satisfacer los grandes reclamos y anhelos del pueblo, sino que por el contrario, su interés denodado y sistemático es el de preservar, el de legitimar al régimen en nuestro país. Esto es una cuestión que a nuestro juicio ya prácticamente no puede discutirse. Quienes argumentan de que Boric no ha podido ser otra cosa o que esto es el resultado del chantaje de la derecha, en realidad lo que están haciendo es de una manera bastante lastimosa intentar vestir de un matiz inclusivo, tolerante, democrático o a la misma política de derecha que vino sosteniendo Piñera marcadamente en el último periodo de su gobierno. Y dentro de toda esta situación hay un tema que resulta especial, que es precisamente por el cual nosotros estamos acá con Marco, y que tiene que ver con la situación de los presos políticos. Se dijo cuando se inició la convención de que esta no podía funcionar mientras no se resolviera el problema de la prisión política. Luego, desde el gobierno se dijo que se iba a incorporar una ley que le iba a dar la libertad a los presos políticos, que iba a indultar. Ninguna de esas cosas se han ido cumpliendo. Al contrario, el gobierno ha seguido haciéndose parte en todas las causas en las cuales le cabe participación y pidiendo las medidas cautelares más gravosas, y esto deja en claro de que el problema de la prisión política para el gobierno no existe del momento que los compañeros que se encuentran encarcelados, para ellos son simplemente delincuentes comunes. Quiero hacer en este punto una pausa y señalar de que nunca en la historia ningún régimen ha reconocido la existencia de presos políticos. Nunca nadie, ni bajo el régimen de Mussolini, ni bajo el régimen de Franco en España, ni en la Alemania de Hitler, nunca hubo ningún preso político, ¿no? Todos los presos siempre están por la comisión de delitos comunes, eso no cabe duda. El punto es que es el movimiento político, el movimiento social, quien reconoce al preso su condición de preso político en el momento que los hechos que lo llevan tras las rejas no están relacionados con aquello que ha hecho, sino que directamente con un acto represivo por parte del Estado. Y en ese sentido el preso político, con independencia de las cosas que haya hecho o no haya hecho, es un trofeo, es un rehén del régimen capitalista, y es un deber de aquellos que nos reclamamos revolucionarios pelear precisamente por la libertad de los presos políticos, porque esto es parte consustancial de la liberación de los explotados en su conjunto. Esto lo quiero plantear un poco para dar un marco de cómo a nuestro juicio se debe plantear esta cuestión de este problema de la prisión política en nuestro país. Marco, tú fuiste preso político. Fuiste un preso político durante el periodo de la dictadura y tu acción política también desde dentro de la cárcel fue bastante remarcable. Nos gustaría conversar, partir, digamos, introduciendo el tema con aquello que fue tu experiencia personal sobre este tema. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, tú has puesto dos cuestiones que son fundamentales en el tema de los presos políticos. Una es que ningún régimen reconoce tener prisioneros políticos. Y lo segundo es que lo principal es que la organización social, política, popular sea la que reconozca a los luchadores sociales, ¿no? Y que producto de eso se genere, de esa lucha por la libertad de los presos, se genere esta solidaridad que debe abarcar no solamente los aspectos nacionales, sino que también de los actores políticos populares internacionales. Y es así la repercusión importante que tuvieron los presos políticos durante la dictadura, porque la lucha por su libertad, el esfuerzo no solamente de los familiares, sino que de las mismas organizaciones políticas a las que pertenecían, las organizaciones sindicales, populares, territoriales que luchaban por la libertad, fueron capaces de poner a nivel no solamente nacional, sino que internacional la lucha. Y es por eso que en algunos momentos se logra producir una gran arremetida en los distintos parlamentos de Europa, por ejemplo, y otros países de otros continentes, una arremetida importante de la libertad, por la libertad de los presos políticos. Nuestra experiencia en esos momentos, con una gran capacidad estructural y organizativa de las organizaciones políticas a las cuales pertenecíamos los distintos y distintas presas, nos permitió una organización muy importante al interior de la cárcel también, ¿no? O sea, ya no solamente alrededor, digamos, de la prisión política, sino que al interior de la prisión política era una prisión de lucha, ¿no? Huelgas de hambre, no recepción de visitas, en fin, una serie de... Y también peleas directas, físicas, muchas veces con gendarmería. ¿En qué época, y más o menos, en qué circunstancia caíste preso, Marco? Yo caí en el año 1988, el 1 de abril. Yeah. Disculpen, aproximadamente tipo 4 de la tarde. Disculpen ustedes la certeza que tengo, pero esas cosas no se olvidan. Sobre todo si lo agarra uno la CNI. ¿En qué parte de tu vida? Si lo agarra la CNI no se olvida. Exacto. En la salida de Chillán nos hacen parar el bus en la tenencia Ñuble, ¿no? Y allí se sube al bus de la CNI y a mí, a otro compañero más, que ya sentado varios asientos más adelante, nos sacan y nos detienen, ¿no? Encuentran un bolso con algunos implementos explosivos y de una operación que se iba a desarrollar. ¿Ya? Y de ahí somos trasladados a un cuartel de investigaciones donde ahí la CNI nos interroga. Posteriormente a eso esto en Chillán, todavía. En Chillán, exacto. Ya, ya. Desde ahí somos pasados, después de 6 días de interrogatorio por parte de la CNI, somos pasados a la Fiscalía Militar. De ahí a la cárcel de Chillán, donde nos dejan incomunicados, acusados de las cosas típicas de esa época: ley de control de armas, asociación ilícita, antiterrorista, pertenencia, claro, en el caso mío no fue ley antiterrorista, pertenencia a grupos, a organizaciones paramilitares, en fin, todas esas cosas. Sí. Y después de estar incomunicado aproximadamente más de una veintena de días, soy trasladado a Santiago, a la Penitenciaría de Santiago, donde soy nuevamente incomunicado por otra cantidad de días, y ahí pasado a la segunda Fiscalía Militar. Posteriormente, dentro de la prisión, soy enviado a La Serena, y ahí me toma la Fiscalía Militar de La Serena. Se me acusa de un intento de atentado a Pinochet en el aeropuerto de la Florida de La Serena, y me toma la Fiscalía de Aviación por muy poco tiempo, y también después me toma la Fiscalía Militar Act 2 del fiscal Torresilo por el caso Arsenales, donde también, sin mayores pruebas, soy absolutamente inocente, como dirían algunos. Me dejan, no habían pruebas para, digamos, seguirme sosteniendo ahí, pero me mantienen durante varios meses procesado. Marco, durante ese periodo, yo recuerdo en abril precisamente, empecé ya a votar no. ¿Tiene algún impacto eso en la situación de los presos políticos? Tú venías del frente, en tu condición de preso político eras preso del frente. ¿Tiene algún impacto eso? Claro, cuando cuando yo caigo detenido, ya el frente se había dividido. Un grupo habíamos quedado en el Partido Comunista. Efectivamente, durante una incomunicación empieza. La consulta esta del año 80, de haber sido octubre del 88, ¿no? El plebiscito fue en octubre del 88, para ti te detuvieron, claro, en abril. Y yo recuerdo que sí, la convocatoria del PC fue en abril del 88. Sí, sí. No recuerdo mucho eso, pero claro, efectivamente debe haber sido así. Porque yo recuerdo que en una incomunicación, por el caso Arsenales justamente, yo estaba incomunicado cuando se estaba dando el plebiscito, ¿no? El mismo día del plebiscito yo estaba incomunicado. No pude votar. Así, claro. Sí. Exactamente. No pude hacerle caso, además, si es que el partido daba esa orden, no pude hacerle caso al partido de ir a votar, no. No fue culpa suya, correcto. Claro, no. ¿Habría votado con Rizenverg, Marco? No, claro, habría votado. Habríamos votado que no es. Y bueno, pero lo más importante, yo creo, de la experiencia, de lo que se puede rescatar de esa experiencia, que no es comparable a la de hoy. Ya. Hoy vemos. ¿En qué sentido no es comparable? ¿En qué sentido no es comparable? No es comparable porque el enemigo, por colocarlo de alguna manera, ¿sí?, ha logrado imponer una subjetividad que hace ver a los presos políticos de hoy como delincuentes, como tú lo llamaste, como tú nombraste dentro de tu... que el gobierno los denomina así, que muchas organizaciones con capacidades para poder expresar solidaridad con las presas y los presos políticos ya no está en este lado, sino que está justamente al lado del gobierno, de que el enemigo ha sido capaz de ocultar la represión y la violación a los derechos humanos en Chile, y que las organizaciones que estamos en la solidaridad, en la lucha, no hemos sido capaces de develar esa situación real, y por lo tanto la solidaridad internacional y la solidaridad nacional no se expresan de la forma como se podían haber expresado en otros momentos. Pero además, la propia incapacidad de las organizaciones políticas para poder ayudar y aportar a la organización al interior de los penales, sí, teniendo en cuenta que durante la dictadura la gran mayoría, yo diría el 99% de las personas que caíamos prisioneras, pertenecíamos a alguna organización política, y Joy ha sido pobladores, estudiantes sin organización política, con pensamiento político, pero en muchos casos sin organización política que tenga un respaldo para poder ayudar y aportar, como decía anteriormente, a la organización al interior de los penales. Entonces, eso hace complejo la libertad de los presos, ¿no? Y de las presas. Marco, sí, dale. Sí, mira, claro, indudablemente yo creo que el rasgo subjetivo, como tú lo has llamado, de precisamente que ustedes se consideraban presos políticos, de que ustedes eran militantes en ese momento comunistas, había miristas, inclusive socialistas. A muchos les resultará increíble, pero había presos políticos socialistas también, no muchos, pero los había. Había de distintas corrientes de izquierda, había presos políticos. Eso en la actualidad no ocurre. Sin embargo, tú obtuviste tu libertad. ¿Cómo fue ese proceso de salir de la cárcel a las calles? ¿Usted salió por las leyes cumplidas, Riquelme, o no? Fueron... No, usted salió... Por... No, usted salió de otra forma, sí. Ahora me recuerdo. Sí. No. La verdad que, como anteriormente hablábamos, cosa que también ahora es más compleja por el tipo de cárceles, siempre nosotros vimos, los rodriguistas vimos que el interior, al interior en las prisiones era un espacio de lucha, nunca dejamos de luchar, y por lo tanto ustedes tenían actividad política regular en las celdas. Permanente, reuniones de unidades, en el caso del frente. Permanentemente estábamos haciendo ejercicio, preparación combativa, distintas cosas, que reunión. Había algo que se llamaba Coordinadora Nacional de Presos Políticos, que era la CNPP, que era la organización nacional que reunía a todos los presos y las presas políticas. De todos los partidos. De todos los partidos. Y en cada penal estaba la OPP, que era la Organización de Presos Políticos, que era la que reunía a todos los presos políticos dentro de ese penal. Yeah. Entonces había mucho que hacer político, ¿no? Y con cierta rigurosidad, seriedad, disciplina, las reuniones de las direcciones, las reuniones de las unidades, células seguramente en otros casos, base en otros casos. Lo que hacíamos permanentemente. Pero hay una cosa que es inherente también al ser humano, la necesidad de la libertad, y sobre todo para nosotros en este caso, que era lograr la libertad para seguir luchando afuera, ¿no? Pensábamos que éramos más necesarios afuera que estando en prisión. Por supuesto. Y eso es lo que hace que la gente piense en buscar la forma de fugarse. Y eso fue lo que hicimos un 29 de enero de 1990, de una construcción de un túnel que dura aproximadamente un año, en la que lograron escapar 49 presos políticos, de los cuales 19 de los que escaparon eran los que participamos, 24, perdón, de los que escapamos participamos en la construcción del túnel. Y los otros compañeros se dieron cuenta y lograron acceder también a la libertad. Y la libertad es algo para nosotros, sobre todo, que no usamos la libertad, voy a llamar una palabra que la usaban antiguamente en la dictadura incluso, la libertad para nosotros no es libertinaje, ¿no? Ah, claro. Eso, qué bien. La libertad para nosotros significaba seguir luchando, volver a nuestro puesto de combate. Entonces es una cuestión muy, muy especial. Y por eso... Y en particular, o sea, debo entender, digamos, si duró un año la construcción de ese túnel, de alguna manera la actividad política de ustedes giraba en torno también a esa tarea concreta, que es hacer un túnel. Fíjate que no todo el frente que correspondía sabía de esta misión, porque nosotros, lo que hay algunos que nunca han entendido, que nosotros esta acción la vimos como una operación política, porque estaba aún la dictadura. Pinochet estaba en la moneda. Sabíamos, claro, claro. Fue en enero del 90. Claro. Y nosotros hicimos esta operación pensando que era un golpe también, además de la necesidad de la libertad para seguir luchando, pensando que si logramos obtener un éxito de esta operación, iba a ser un golpe importante también para la dictadura y demostrar de que toda la seguridad, imagínense usted que la cárcel pública estaba al frente del cuartel de investigación, el cuartel general de investigaciones. Entonces, que con toda la seguridad que tenían los tipos, centro, para los que no son de Santiago, esto es en el centro mismo de Santiago, donde está el, claro, donde está la estación Mapocho, mercado municipal, por esa zona. Sí. ¿El terminal norte estaba por ahí? Sí, ahí está el terminal norte, al lado. Sí. Y entonces nosotros consideramos esto una... Y por tanto la teníamos muy clarificado, nadie dentro del frente, salvo los que estábamos trabajando en la operación, eran los que sabíamos. Y por lo tanto teníamos que seguir, que era muy cansador, con toda la rutina, que significaba las reuniones políticas, ir a jugar insistentemente ir a jugar al baby fútbol, hacer los ejercicios, hacer un montón de cosas para que nadie se diera cuenta también de que estábamos haciendo otra cosa. Entonces hubo que ocultar con normalidad la operación que estábamos desarrollando. Y usted, Riquelme, cuando usted recibió cuando le presentaron el proyecto, usted inmediatamente dijo, sí, hubo gente que consideró muy loco el hecho de sacar un túnel desde la cárcel, porque a mí me hubiera parecido una cosa casi imposible. Porque el túnel sale en la calle, ¿no? Sale detrás No. Salió dentro del espacio que en ese tiempo era la estación Mapocho, donde ahora está el Parque Los Reyes. Ya. Allí sale el túnel. Sale como a 1,5 metros aproximadamente donde estaba la muralla. Hacia el Mapocho, digamos, hacia el río. Claro, hacia el río Mapocho. Y ya. Salió ahí justamente porque la intención era de que la muralla esa ocultara la salida de la gente desde el túnel. La verdad es que a mí conversa conmigo... o sea, ustedes salieron pegados al muro. Exacto. Para no ser visibilizado. Ya. Visibilizado porque al frente estaban las murallas de la cárcel pública y en las murallas a buena altura estaban las torretas además de la guardia. Entonces no podíamos salir siendo visualizados desde el otro lado. En enero del 89 me trasladan a la cárcel de La Serena por un proceso que tenía allá, y antes de ir a La Serena conversa conmigo Daniel Alfaro, el Cocho, y me dice, oye, estamos en esta idea, así que trata de volver luego. No te queda allá, cúlpate de todo, y si te echan la culpa de cualquier cosa, vuelve porque tenemos que irnos, tenemos que fugarnos. Así que, y en general nadie de las personas, porque fueron personas también escogidas de cierta manera, ¿no? Nadie pensó en que era una locura, por el contrario. Pensar que había que hacerlo. Ya. O sea, lo que dominó fue también no solo la cuestión de la libertad de los militantes, sino también la certeza de que con eso se asestaba un golpe a la dictadura. Los que salieron... ¿Sí? ¿Le pareció a usted que Benjamín Vicuña actuó bien su personaje? ¿Lo representó bien en la película? No, la verdad es que la película no hay personaje ahí, hay un revoltijo de cosas allí, ¿no? Ya. Que la película no es una película mala, según la apreciación. Soy un neófito en cine en todo caso, pero no es una película mala, es una... Pero es una alegoría. Es una película que... Claro, exacto. Trataron de hacer una... A veces uno piensa por qué no la hicieron más cercano a la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo siempre converso esto porque aparecen allí cosas como que entraban, los gendarmes entraban a la celda, irrumpían y uno quedaba petrificado y entraban a preguntar y el trato era violento. No, pues, o sea, la lucha que habían dado los compañeros allí durante mucho tiempo y que les costó apaleo y les costó un montón de cosas, había logrado imponer cierto respeto. Ya. Entonces, ningún gendarme a esa altura, por lo menos cuando estuve yo, llegaba y entraba a nuestra celda. Al contrario, golpeaban la puerta, entonces decían, señor Riquelme, tiene una encomienda, tiene una cosa así. Porque si hubiera llegado y entrado a la celda y irrumpido al espacio ese, lo más probable es que se hubiera ido de coscacho y de patada. Yeah. Aunque eso no hubiera costado... Pero eso ya no ocurría porque se lo habían ganado los compañeros que cayeron desde el año 80 para adelante, empezaron a caer y tuvieron que luchar y pelear para que hubiera un respeto por los presos políticos. Yo cuando llegué en el 88 a la cárcel pública, incluso cuando estaba en la PENI, el respeto era grande con los presos políticos. Y sobre todo porque hay un respeto, los presos sociales respetan también producto de cierta fuerza, porque nosotros éramos un núcleo de 150 personas presos políticos y que nos organizábamos y actuábamos en conjunto y peleábamos en conjunto. Entonces tampoco era fácil. ¿De qué otras organizaciones estaban presos ahí en esa época? Mira, en la cárcel pública habían socialistas, habían militantes de las Juventudes Comunistas, militantes del Partido Comunista, ya estaban los dos frentes ya. Yeah. No recuerdo otro, pero en la cárcel pública estaba el Lautaro, por ejemplo. Bueno, y estaban los compañeros del MIR. Ya. ¿Los miristas no estaban donde estaban ustedes entonces? No estábamos juntos. Por ejemplo, en la galería 11-12, donde yo estaba en la cárcel pública, estaba el Hugo Marchán, los Pitufos, que era el Carlos Araneda y el compañero Palma, estaba el Mono Castro, el Carlotto, Carlos García, Cartagena, Carlos Bruit, esos compañeros miristas que estaban presos allí. Yeah, y estaba, como digo, además de los compañeros miristas, estábamos todos repartidos, no es que en una galería estuvieran uno y en otra galería otro, no, sino que en la medida que iban llegando y a veces a la propia gendarmería destinada a ciertas galerías, los compañeros se iban acomodando allí. Ya. ¿No? Perfecto. Y después yo recuerdo, yo lo viví como simple espectador, la fuga. Creo que antes de eso, yo recuerdo que hubo una fuga en Valparaíso. Fue una noche del año 86, si mal no recuerdo, en que se fugó Bushman, entre otros, aprovechando un temporal inusitado de la época en que en Valparaíso llovía, ¿no? Y en una época en que la cárcel estaba donde actualmente está el Centro Cultural, ex cárcel, que tiene unos muros y una estructura bastante ingenua, ¿no? Si lo comparamos con la estructura de las cárceles modernas, y que permitió que Bushman y otros compañeros se fugaran en ese momento. El impacto que generó este asunto, en esa época estaba totalmente en boga la persecución de Carrizal. No recuerdo exactamente bien la fecha, seguramente la memoria en algo me traiciona, pero recuerdo sí el impacto que provocó esa fuga en un primer momento, luego la fuga de ustedes el año 90 y luego la fuga más cinematográfica, aunque yo creo que la de ustedes también rivaliza bastante con eso, que es la fuga de diciembre del 96, donde se fugan con un helicóptero de la parte esta de alta seguridad. Estos hechos provocaron un impacto tremendo, digamos, porque la liberación del preso político es de alguna manera no solamente una bofetada a todo el aparato represivo, sino que también es una constatación de alguna manera que de algo de lo que tú estás apuntando. Yo creo que en parte este respeto de los gendarmes era expresión del rigor con que los mismos compañeros los enfrentaban, pero también de que el aparato represivo sentía de que quienes estaban ahí estaban legitimados y eran realmente presos. Vale decir, no era cualquier tipo que estaba ahí porque se había robado una gallina o por alguna cuestión banal, sino que estaban en un grado, digamos, y en una estatura superior. En ese sentido, porque yo creo que eso es algo que está suficientemente instalado, ¿cuál era la relación, si es que había alguna, de ustedes como presos políticos con los presos comunes? ¿Y cuál era la conducta que tenían ellos para con ustedes? Antes te quiero decir de que no recuerdo si en marzo o en abril del 90 se produce otra fuga. De la cárcel de La Serena hay una fuga muy, muy bonita. Se arrancan dos compañeros, el Lucho Vega y la Luisa, ¿ya? Desde la cárcel de La Serena, te la relato muy breve, ¿sí? Entran gente... en el baño que había allí para las visitas, cuando se recibía visita, se logran maquillarlo y cambiarlo un poco, y a la hora de salida, cuando ya van a salir los presos, o sea, cuando van a salir las visitas desde la cárcel, se hace un mitin fuera de la cárcel y llega gente a gritar por la libertad de los presos y de las presas políticas. Y en esa confusión, el Lucho Vega y la Luisa Fuente salen de la prisión, ¿no? Se junta un montón de gente a entregar la ficha, porque uno pasaba el carnet y le dan una ficha. Entonces ellos no tenían carnet, por lo tanto agarran la ficha y la dejan encima nomás y empiezan ahí a jugar, apúrate, no, da, y impiden que cierren la puerta y logran salir. Y la gente que está afuera ve que van saliendo los compañeros, porque ellos sí lo reconocen, y logran darse a la fuga de esa manera. Entonces es una fuga que a mí me parece muy, muy notable, ¿no? Notable, porque salieron además... ellos salieron como visita. Exacto. Y además me parece notable porque no es tan silenciosa, porque un montón de gente se da cuenta de la situación. Mucha gente que estaba en el mitin afuera exigiendo la libertad, y logran salir las compañeras. Entonces es una fuga de cierto modo de masas, por así decirlo, ¿no? Que logra eso. Y en cuanto a lo que me preguntabas de la relación que había con los presos sociales, era una relación de mucho respeto, porque ellos también se daban cuenta que nosotros, por ejemplo, valoraban mucho el nivel de enfrentamiento que nosotros teníamos cuando estábamos afuera, ¿no? Haciendo operaciones con las fuerzas que eran absolutamente desproporcionadas en relación a lo que éramos nosotros. Y además porque esta es una cosa muy lógica además, ¿no? Ellos decían que cuando uno conversaba, que admiraban mucho eso, que cuando nosotros robábamos, entre comillas, no era para nosotros, ¿no? Yeah. Sino que nosotros entregábamos y no nos quedábamos con plata, ¿no? Entonces era una cosa de cierto que lo reconocían o entendían ellos casi instintivamente, de que había una situación particular allí que no tenía que ver con la estancia de ellos en la prisión, que era una estancia distinta, ¿no? Y por lo tanto había respeto. Yeah. Nosotros, por ejemplo, en la penitenciaría, que es donde más relación tuvimos con los presos, bueno, y después en La Serena, en el caso mío, la relación, nosotros íbamos a la celda donde estaba, por ejemplo, en la penitenciaría estaba la Liga, Y los que mandaban más de los presos sociales era el presidente de la liga y todo eso. Participábamos, ellos hacían campeonato para juntar plata, regalaban televisores a veces, cosas así a los campeones, y el equipo que participaban los presos políticos era un equipo muy bueno. Entonces ellos nos hacían elegir entre jugar al baby o jugar al futbolito, porque decían si los dejamos jugar en los dos se van a ganar los dos premios y algún premio tiene que quedar para los presos sociales. Entonces... y eran equipos bastante buenos, ¿no? Eran equipos bastante buenos. Entonces había una relación armónica, había una relación que a veces se interrumpía, pero generalmente porque había gente, lo digo entre comillas nuevamente, que metía la cabeza al water, ¿no? Que así le llaman los presos sociales, ¿no? Ah, este metió la cabeza al water, que cometían algún error con los presos políticos, y uno tenía el deber de poder ir a solucionar el problema y arreglarlo, porque si no lo hacía, es una especie de código, ¿no? Yeah, ah, yeah. Este tipo, no te voy a decir los garabatos que echaba, pero es un pelotudo, es un idiota, uno es gil, ¿no? Lo puede ir a volver a... Le puede volver a ir a robar algo, le puede volver a insultar, lo puede volver, entonces uno tenía que imponer el respeto. Y lamentablemente en esas condiciones, en ese lugar, en ese espacio... que hasta cierto punto llega a ser un submundo, no hay más respeto que el uso de la fuerza. Claro. Claro. Que uno no lo quiere, pero no hay otro respeto. Eso es lo único que funciona allí. Y bueno, conversábamos entonces con los jefes de ellos para que se hicieran respetar a veces algunos pequeños acuerdos que se lograban, donde no traspasar esas cuestiones, porque si no nosotros teníamos que reaccionar, y que varias veces hubo que hacerlo. ¿Cómo fue cuando ustedes salen, me imagino, la adrenalina, la expectativa, los sueños, los miedos, sobre todo los miedos, ¿no? Entre que el túnel se derrumbe o que la cosa se frustre, de que haya algún chivateo, algún sapeo, ¿no? Que impida que la fuga se concrete. Cuando ustedes salieron, ¿Cómo fue, digamos, la primera hora después de salir a ver la luz de Santiago? ¿De qué manera lo vivieron ustedes? ¿Ustedes se repartieron? Me imagino que no se fueron todos juntos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Escuchaban las noticias? En esa época no había celulares. Para mucha gente que nos está viendo, que se sorprenda, no había celulares, ni siquiera había internet. Así que informarse o tomar contacto de lo que estaba ocurriendo era solamente por radio. Las radios portátiles existían con audífonos y era lo único que uno podía hacer. ¿Cómo fue esa primera hora en el caso tuyo después de salir en libertad? ¿En qué lugar salió Riquelme? ¿De los 24? ¿En qué lugar? Sí, eso. Salí como en el número 18, 19. Ya. De atrás, de la punta hacia atrás, por supuesto. Claro, claro. Detrás mío iba el Beto Vargas, el Mauricio Gómez Roger, y después al final, penúltimo, venía el Miguel, que era el jefe de la operación, y al final venía el cocho, el Daniel Alfaro. O sea, los más responsables iban al final. Los dos más, yo diría que efectivamente los dos más responsables iban al final. Ya. Salimos hacia el Puente Bulnes por la orilla del río Mapocho, ¿sí? Pero por la parte de arriba, no al interior por toda la línea férrea, podríamos llamar lo que era antes el Mapocho que iba a Valparaíso, ¿no? Sí, claro. Salimos por ahí hasta llegar al Puente Bulnes. El Puente Bulnes había una micro que nos estaba esperando. Nos subimos. ¿Era una micro de estas de recorrido? ¿Un amigo de recorrido? De recorrido, de recorrido, claro. Yeah. Hay que señalar de que siempre se trató de señalar como que nosotros habíamos salido, pero en forma tan blanca en el sentido que no hubo tiroteo ni nada que se le parezca, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, sí. Pero como que habíamos salido como palomas volando por el túnel, una cosa así, y eso no es cierto porque antes el recinto de la estación Mapocho, que ya no estaba funcionando, fue tomada por una unidad de compañeros que incluso algunos habían estado en prisión y habían salido, y que se colocaron a disposición para ayudar en esa situación. Y se habían tomado la estación Mapocho, reducido a los guardias, y nos estaban esperando afuera. Y no estaban con claveles ni cosas, sino que estaban con M16 y pistolas y cosas por el estilo, ¿no? Así que, digamos... Eso para enfrentar de... algún tipo de acción que terminaría, si le empezaban a disparar. Exacto, exacto. Ya. Entonces, desde allí, como digo, salimos el puente Bulnes, el que ayudaba a salir la gente del túnel era, le decíamos así con cariño, el indio Nenculeo, hubo Reinaldo Nenculeo Montupil, y salimos hacia Bulnes, nos subimos a la micro hizo como que estaba haciendo un recorrido. Habían compañeros. ¿Y ustedes que iban... se sentaron o se tiraron al piso? No, no, nos sentamos ahí en la micro. Oh, nos sentamos en la micro. O sea, nos faltó que subiera un tipo a vender Super 8. Claro, yeah, claro. Yeah. Y a falta de Super 8, en la medida que nos subimos a la micro, habían compañeros y compañeras también, me parece, que nos iban pasando unos sobres con el santo, la seña y la contraseña para el lugar donde teníamos que bajarnos y esperar las personas que nos iban a ir a buscar. Ya. Yeah. Nosotros nos habíamos preparado antes, habíamos pedido boletos de metro, habíamos pedido dinero, boletos de micro, cosas que pudiéramos sacar en un momento determinado, demostrando que estábamos en la calle, ¿no? Pero que era una cosa que no era un manto... y con una leyenda que no iba a resistir mayor verificación, yeah, de parte de los... Yo, no, la verdad que nunca he podido recordar exactamente dónde me bajé, pero debe haber sido por García Reyes, por ahí, por esos lados. Lo que sí sé que caminé en un momento determinado por Bulnes, llegué hasta la Alameda, doblé por la Alameda, pasé Camin, llegué a Conchitoro. El compañero, o sea, te quedaste en el centro. Sí, me quedé en el centro, quedamos todos, muchos quedaron ahí. Yeah. Y el compañero que me esperó, que estaba en la esquina, esperándome, después darle, preguntarle y las claves y toda la cuestión, ver lo que estaba con una bolsa de Unimark y un diario en la mano, le pregunté, me contestó y ahí empezamos a caminar. Sentimos el bombazo que se pegó a los tribunales de justicia con la intención de distraer la atención del lugar por donde estábamos bajándonos nosotros, ¿no? De llevar a la policía hacia allá, y nos fuimos a su casa para la zona sur de Santiago. Su casa era un matrimonio que tenía una hija y un hijo, y los cuales se portaron, o sea, esa era la motivación y la mística, porque ellos sabían, o sea, no sabían por qué en realidad yo llegué ahí. Y como no sabían, yo tampoco les quise decir. Yo les pregunté, ¿ustedes saben por qué estoy aquí? No, me dijeron, bueno, yo tampoco les voy a decir. Ya. Y cada uno de los fugados, digamos, tenía un manto similar. Sí, se fueron a distintas casas, ¿no? Claro. Algunos compañeros corrieron la mala suerte de que no llegó gente al lugar que tenían que buscarlo, así que tuvieron que ir a un lugar alternativo. Algunos se la arreglaron por sus propios medios, no todo funcionó a la perfección, pero en la gran mayoría de los casos sí. Como nos fuimos a acostar, yo me recuerdo, y como a las 6 de la mañana, 6 y cuarto de la mañana, me despiertan eufórico la pareja, va a la cama donde estoy acostado, me abrazan, me empiezan a decir, ya sabemos por qué está aquí, ya sabemos por qué está aquí, venga para acá. Fuimos al dormitorio de ellos y estaban dando las noticias, la gran fuga de la cárcel pública, el diario Cooperativa está llamando y todas esas cuestiones que de esa época, porque que hoy día, digamos, son conmovedoras por lo que significó toda la lucha contra la dictadura y la gente que participó en ella y que hoy no está presente, ¿no? Y que dio hasta su vida en la lucha contra la dictadura. Y que nosotros siempre decimos que uno dio la vida en la lucha contra la dictadura no para tener, nadie puede creer que los que cayeron luchando contra la dictadura alguna vez pensaron de que ellos iban a entregar sus vidas para tener la mierda que tenemos hoy día y que hemos tenido durante estos 32 años. O sea, es impensable, es un insulto que alguien pretenda creer de que todos estos montajes, toda esta falsedad, estos acuerdos y todas estas cosas que ocurren hoy día serían de la anuencia y el beneplácito de aquellos que cayeron combatiendo la dictadura. Porque, Marco, en relación con ese punto, yo creo que es capital, y también un poco para ir cerrando esta entrevista, me parece capital lo que tú acabas de señalar. La cuestión de la lucha de los presos políticos muchas veces es puesto en hay una doble trampa cuando se refiere a la cosa de los presos políticos. Primero, de que sobre los presos políticos habría una especie de manto angelical, que serían todos personas inocentes, ninguno de ellos militaba en ninguna cosa, casi siempre son presentados como víctimas. Esto mismo ocurre también con los ejecutados e inclusive con los desaparecidos. Esta idea de quitarle todo vigor y toda relevancia y compromiso militante a aquel que ha caído en las garras del aparato represivo del régimen. Eso ocurre hoy día y ocurrió también en la época, en los primeros años de la dictadura y en el periodo que te tocó vivir a ti, que es el periodo, digamos, del pinochetismo tardío. Sin duda alguna que quienes cayeron en estas acciones lo hicieron en la convicción de luchar por una revolución social, y es por eso que tomaron las armas y es por eso que entregaron su vida. Muchos de ellos ofrendaron su vida en la perspectiva de cambios revolucionarios que nada tiene que ver con entregar su vida para que Boric esté actualmente en el gobierno o para que haya estado en su momento Ricardo Lagos o cuánto esperpento de los partidos de la Concertación y del actual Apruebo Dignidad, quienes están en este momento preparándose para repartirse simplemente el botín. En ese sentido, y viendo que eso es un poco la perspectiva, desde tu condición de militante, no de vocero, porque nos aclaraste con mucha claridad que tu participación es de un militante más en coordinación, no, Ni un Día Más, ¿no?, que es una organización por la libertad de los presos políticos. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto de la política que está ofreciendo el gobierno, estos indultos, esta ley de indulto, que en el fondo es una especie de ley de amnistía que no ha avanzado en ninguna dirección? ¿Cuál es la conducta que tienen ustedes en la negociación con respecto a este tema sobre el gobierno? Mira, primero es muy importante lo que has dicho, porque detrás o a través de lo que dice refleja el pensamiento no solo tuyo, que puede no compartir don Sergio Rizenberg, claro, pero que es un pensamiento que tenemos miles, ¿no?, y que tiene que ver con cuestiones que son políticas, que son ideológicas. Ustedes saben que mi abuelo fue asesinado en la Caravana de la Muerte en Antofagasta, y hace poco conversaba con el hijo de un compañero que estuvo desaparecido también en Tocopilla, ¿no? Y él me decía, no, tanto tiempo que ha pasado... ¿Cómo se llama tu abuelo? José García Berrío. José García Berrío. Yeah. Entonces, él me decía, mira, tanto tiempo que hemos pasado en esto, hemos sido víctimas, mi papá que fue víctima. Yo le dije, no, hermano, le dije, no le diga a su papá que fue víctima, ni a mi abuelo tampoco. Porque el enemigo, el que ha tratado de victimizar a nuestros luchadores sociales, porque cuando se le victimiza, la intención detrás de eso, que aparentemente sería humanitaria y todo eso, la intención real es desproveerlo de los contenidos de lucha, de los contenidos por los cuales murieron. Y la prisión política, los muertos que han habido, los asesinados que han habido durante este la revuelta popular durante los 32 años, sí. Matías Castrileo, Castrillanca, Alex Lemun, Nelson Quillillao, Rodrigo Cisterna, se les trata de colocar como que fue un accidente, como que fue algo, entonces se le quitan los contenidos. Y a los presos y presas políticas de hoy también, ¿no? Aquí se ha sido incluso más brutal para tratar de quitar el contenido de vida, ¿no? Diciendo que son delincuentes, ¿no? Y en un momento determinado, la coordinación Ni un Día Más en la Cárcel nace en momentos muy complejos, donde la revuelta estaba fundamentalmente, seguía, continuaba, en menor medida, por supuesto, disculpen, alrededor y en función de la libertad de las presas y los presos políticos. Entonces, ante eso, la institucionalidad burguesa, la institucionalidad que tenemos actualmente, trata de interferir, trata de sacar a las calles la lucha por la libertad de los presos políticos, para nosotros, para mí, para la organización en la cual milito, inventando una forma de, entre comillas, supuestamente dar la libertad a las personas que habían caído producto de la revuelta popular. Y se incorporan rápidamente exministros de Bachelet, diputados, senadores, sí. Pero bajo la idea siguiente: ahora nosotros nos hacemos cargo, vamos a legislar, le vamos a dar la libertad, así que paren, no sigan en las calles peleando, va a venir un nuevo gobierno también, que va a cambiar las cosas, le va a dar la libertad, va a quitar las querellas por ley de seguridad del Estado, en fin. Y Ni un Día Más en la Cárcel y quienes nos reunimos allí consideramos que era un engaño y consideramos que la lucha por la libertad, no solamente de los presos políticos de la revuelta, sino de que los presos políticos anarquistas, los de largas condenas, subversivos, los presos políticos mapuche, tenían que estar en libertad. Si son parte de lo que la revuelta rechazó, los 32 años por los que se salió a pelear, era legítimo entonces que ellos que habían peleado antes, en contra de lo que estaba peleando la revuelta, salieran en libertad. Claro que era legítimo. Entonces, en ese sentido, nosotros dijimos, es la libertad de todas las presas y los presos políticos. Y creo que hemos sido consecuentes en ese sentido, porque además, cuando ese pensamiento trae consigo además que se den cuenta las razones por las cuales están presas y presos. Las razones. La lucha para develar, para demostrar la lucha por la cual están siendo encarcelados. Entonces yo creo que en ese sentido es importante la libertad de las presas y los presos políticos, porque no es solo un tema humanitario, es un tema político y es la continuación de la lucha, porque una vez que salgan todos y todas las que están encarceladas, van a ver en este tipo de sistema más presas y más presos, porque la lucha continúa. Entonces ese es el fin de Ni un Día Más en la Cárcel, es el que les comunico que ayer, el viernes, en la Plaza Dignidad, como ya empezaron a colocar murallones de cemento ahí, ahí colocamos la libertad a las presas y a los presos políticos. O sea, yo quería hacer una observación respecto a lo que tú dices, que es bien importante. Y esto durante la semana lo discutí con Rizenverg. Rizenverg, por supuesto, era de la idea de no tratar este tema, ¿no? Porque él tiene otras ideas, ¿no? Y que tiene que ver con esta tendencia un poco conspiranoica, por decirlo de alguna forma, de algún sector de la prensa y de algún sector de la izquierda, que es el hecho en ver en todo acto de violencia de los explotados, en toda movilización, en todo corte de ruta, en todo corte de camión, inclusive en la quema del metro el 18 de octubre, en la primera línea, ¿no? En todas estas cosas se ve el accionar de la policía. Entonces, la quema del metro, no, eso lo hizo Carabineros, porque hay unos acelerantes que solamente tienen ellos, etc. En la primera línea, no, esos eran intramarcha. Queman un camión, nuestros hermanos mapuches en el sur, queman un aserradero, no, eso también lo hizo Carabineros, qué sé. No, por supuesto, no corresponde acá que nosotros le limpiemos la cara a los aparatos represivos que hacen sus acciones de inteligencia. Pero no cabe duda de que el grueso de estas acciones corresponde a acciones de movilización. Y los que atribuyen a estos actos la condición de ser actos de bandera falsa, en realidad lo que están ocultando es su condición de pacifistas, su vocación confesa de impotencia política y de incapacidad de reivindicar las acciones de violencia política de las masas. Y eso es una cosa que es necesario que nosotros empecemos a discutir y le empecemos a poner cara. Porque es cierto, es posible que una u otra estación del metro haya sido quemada por los carabineros y que estén estos acelerantes, todas estas cosas fantásticas de los que hablan algunos amigos nuestros. Pero lo concreto, lo objetivo, es que tras la quema de las estaciones del metro, se provocó un poderoso y un vigoroso levantamiento popular. Eso es algo objetivo y eso no fue producto de esta invasión alienígena o el accionar de las fuerzas policiales. Indudablemente no fue así. De la misma manera que la primera línea es probablemente una de las grandes creaciones de la clase trabajadora chilena de los últimos 30 años. Estas piquetes, para los amigos que nos están viendo en otros países, piquetes de autodefensa que se generaron no solo en Plaza Dignidad, que son los más conocidos, sino que en todas las plazas y avenidas y en los centros de las principales ciudades del país se desarrollaron estos grupos, estos piquetes de combate en contra de las fuerzas especiales. Eso no eran todos intramarchas. Cuando se hacían saqueos de los supermercados, es cierto, hubo algunas cuestiones que fueron inducidas por la policía, hubo algunas mafias de delincuentes que se metieron, pero en su inmensa mayoría los saqueos fueron productos del hambre y producto de la indignación popular. Lo mismo se puede decir respecto de las acciones que expresamente la propia OCAM reivindica. Entonces, lo que quiero subrayar acá, y porque está conectado directamente con la cuestión de la prisión política, es que nosotros no tenemos por qué andar dando certificados de conducta respecto de otros, ni nosotros tampoco andar pidiendo conmiseración, porque nosotros no vamos a hacer la revolución provocando la lástima o la conmiseración de los poderosos. No los vamos a matar de la risa, no los vamos a sacar del poder de esa manera, ¿no? Ni tampoco, como decía recién, dándoles lástima. Al contrario, la manera como esto se va a ser mediante la acción de la movilización popular, va a ser mediante la acción concreta, mediante la acción directa, mediante la acción callejera y principalmente mediante la organización. Y dentro de ese proceso, muy probablemente en esta etapa, en este recodo del camino en que nos encontramos, la lucha por la libertad de los presos políticos es también una reivindicación de todas esas gloriosas acciones de violencia revolucionaria, de violencia de masas que tuvieron lugar a partir del 18 de octubre del 19. Reivindicar a los presos políticos y reivindicar también a la primera línea, reivindicar a los millones en las calles, reivindicar esa movilización que logró arrinconar al régimen y tirarlo a un punto donde solo pudo ser sacado por el acuerdo por la paz. Eso yo te quería hacer como esa observación y conectarlo un poco con lo que tú estás diciendo, porque la lucha por los presos políticos no es en absoluto una lucha por la libertad de los leones o de los rinocerontes o la defensa del pudú. No tiene que ver con una lucha de minorías ni de minusválidos. Son probablemente los compañeros presos políticos parte de lo mejor de la vanguardia que entregó en este caso su libertad por causa de la liberación de los explotados. Yo me gustaría subrayar eso, porque en eso consiste precisamente, y yo eso es lo que considero muy valioso de lo que está haciendo la coordinación Ni un Día Más, porque esa posición política que ustedes sostuvieron, en su momento debo reconocer que no la entendí, pero tiene un enorme vigor si uno lo ve, sobre todo con la conducta que ha tenido el gobierno hasta el día de hoy. Sí, y hay un elemento que yo creo que es importante tomar en cuenta allí también, que es más técnico, si pudiésemos llamarlo así, es de que toda esa idea conspiranoica es también parte de la operación del enemigo. Que lo que, si todas las acciones que se desarrollan allí en el Walmapu, por ejemplo, o que se desarrollan en distintos lugares del país o que se han desarrollado, si logran llegar a convencer de que son parte de los aparatos represivos y policiales, y que no son del levantamiento de los pueblos, de su lucha correcta, legítima, entonces no hay solidaridad. Y le cortan los puentes de solidaridad porque hacen algo, hacen triunfar algo, estos que se la dan de pacifistas, y que cuando hay una acción allá en el Walmapu, dice quién habrá sido, ¿no? Claro. Culpando a otras organizaciones, ¿ah? A supuestos paramilitares. Entonces lo que hacen es algo que el enemigo siempre busca, porque a veces no puede militarmente, pero en este caso yo creo políticamente, golpear y destruir a su oponente, y que es generar la desconfianza. Ah, entonces los que están haciendo los atentados allá son infiltrados, son pacos, que son... Entonces, técnicamente, por llamarlo de alguna manera, lo que hacen con esta idea de conspirar, conspiranoico, con todo lo que producen de lucha, que producen los pueblos donde está relacionada la violencia, es ser parte de la operación que montan los pacos para generar la desconfianza. Sí. Creo que eso, además de tener un contenido pacifista, impide muchas veces ver correctamente aquellos casos donde efectivamente hay montajes. O sea, los montajes, sobre todo en la Araucanía, se hicieron. La operación, ya ni recuerdo, sí, la cantidad de montajes que se han hecho. Se hizo un montaje en contra de Yaitul, ahí lo tuvieron años preso por una operación que después... Huracán, pues. Huracán de la mami. Exactamente, de Bachelet, sí, que tenía tan feliz a Rizenverg porque había vuelto al país. Sí. Ella fue la responsable de la operación Huracán. Nosotros también hemos como revista hemos tomado solidaridad por otro caso de montaje, que es el caso que afecta a Juan Pablo Pirce, un funcionario judicial del juzgado de Traiquén, a quien se le descubrió en un escandaloso operativo de las Fuerzas Especiales de Carabineros un arsenal de guerra en su casa, y respecto del cual en este momento se le está pidiendo una pena de 20 años de cárcel por una serie de delitos que están asociados a este supuesto descubrimiento. No solo eso, sino que además él está... Lo llevaron a una cárcel a 500 kilómetros del lugar de su domicilio. Se le ha impedido que vuelva, digamos, a Traiquén, donde es él, o al menos a la cárcel de Angol, que le permitiría ejercer adecuadamente su defensa. Los derechos humanos de Pirce están siendo violados hoy. Esto no es algo histórico que estemos refiriendo en otro momento, sino que es una cuestión que está ocurriendo en el día de hoy. Se trata además de una cuestión en la que indudablemente están involucrados no solamente el Ministerio Público, las policías, sino también el gobierno, ¿no? De una manera directa a través de los entes administrativos vinculados a este asunto. Sergio, ¿usted tenía alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta para usted, licenciado. No, yo espero que no lo cobremos. Esto es parte del programa, no es una asesoría profesional, porque ustedes marcan la maquinita y cualquier cosa. El taxímetro. Chinking, sí, deje el taxímetro de lado. En relación a... Se discute, todavía se discute en Chile, si los presos de la revuelta son presos políticos o no, o son presos que cayeron por actividades delictuales, por ejemplo, tirarle una bomba molotov a un representante de las fuerzas del orden y seguridad. Claro. En términos jurídicos... La Convención Europea tiene una definición de lo que es preso políticos, hay otras organizaciones que también lo señalan. ¿Cómo se explica que son presos políticos desde el punto de vista, por supuesto, de su sector? A ver, yo quisiera hacer dos observaciones, Sergio. Es muy atingente tu pregunta. La primera, que como ya lo comentamos en un comienzo, la condición política, todo régimen le niega a sus propios presos políticos la condición de tal y le atribuye en consecuencia la condición de preso político, o sea, de preso común. Eso es lo primero. No hay ninguno, probablemente ni Marco, nadie que haya estado en función de sus ideas. Siempre se trata de la penalización de determinadas conductas. Ahora, obviamente hay algunos hechos que están más cerca, por ejemplo, cuando se trata de la formación de grupos de combate, el porte de explosivos, de armas, etcétera, que aparecen al menos conceptualmente más cerca de la actividad política que otros, por ejemplo, el delito de robo, el saqueo, el incendio, que podrían resultar un poco más alejados. Entonces la gente dice, sí, bueno, él formó un grupo de combate, sí, eso me parece político, pero este otro quemó una caseta de cualquier cosa, un kiosco, y eso entonces no es político. La verdad que la única manera de discernir si estamos o no en presencia de un preso político es observar el contexto donde esto se realiza. Y esto tiene que ver con, desde nuestro punto de vista, con uno de los sustratos básicos del derecho penal. El derecho penal burgués, liberal, estamos hablando solamente de eso, no estamos haciendo una gran elaboración ni creación de nuevos conceptos penales. Se basa en la idea de castigar una conducta que previamente está sancionada y descrita por una ley que existe con anterioridad al hecho. Esto viene del código de Hammurabi, tiene, no sé, 5.000 años. Este es el principio. Pero esto debe ser contrastado también con un principio también básico que es la personalidad del acto. Vale, es decir, si yo voy y asalto a alguien de motu propio, sin duda alguna que eso es un acto que podría resultar, que es punible del momento que es un acto individual. Pero cuando se trata de un levantamiento popular, de un levantamiento revolucionario, como el que enfrentó la dictadura de Pinochet a partir del año 83, que fue un levantamiento popular, masivo, fueron millones que salieron a las calles, lo mismo que el levantamiento del octubre del año 19. Los actos que realizan las personas en ese contexto son individuales, de verdad son individuales. Cuando entraban miles a saquear supermercados en el 18 de octubre, tenemos que decir que eran miles de ladrones que estaban entrando al lugar, indudablemente que no. Entonces es el contexto social el que permite discernir si estamos o no en presencia de un acto político. El levantamiento y los presos políticos de la época de la dictadura formaban parte de un proceso de levantamiento mayor, y en ese sentido estas acciones colectivas permiten sostener, como dijo un penalista ilustre, un francés que tomó la defensa del Frente Argelino de Liberación, Jacques Vergès, quien comenzó su defensa sosteniendo de que sus defendidos efectivamente eran responsables de alzarse en armas en contra del imperio español, del imperio francés, perdón, y pidió respecto de los jueces, que eran jueces que representaban el imperio francés, pidió precisamente penas por ser enemigos del pueblo argelino. Vale decir, lo que él hizo fue llevar de alguna manera el conflicto político al estrado, y en ese sentido creo de que, con independencia de cómo esto se pueda ejercer en un contexto concreto, en los procesos penales que actualmente se ventilan y que se van a seguir ventilando respecto de los compañeros presos políticos en la actualidad, esto es un hecho que yo creo que debe ser puesto, porque en la medida que esto se politice, entonces estamos abriendo una puerta para la libertad de los presos políticos. Si esto realmente, por ejemplo, el caso de Hernández Norambuena, de Ramiro, indudablemente él está preso ahí por razones políticas. No hay un acto individual de él que justifique la acción punitiva del Estado. Yo creo que esa es como una de las distinciones que es importante que nosotros vayamos metiendo y vayamos abriendo esas puertas. Sí, además yo había leído ahí que la Comisión Europea también ponía como un dato que las duraciones de las condiciones de la detención fueran diferentes a otras, que las condenas fueran diferentes a otras, que fueran acusados a través de métodos tales como la tortura, por ejemplo, y que se les negara la igualdad entre la ley, sin ninguna otra explicación que pudiera ser la diferencia de su actuar político, más que el pensamiento político. El señor Riquelme, que debe ser un especialista en estos temas, ¿tiene algo que agregar? No, nada más que disculpen, de que, siendo eso, yo comparto esta idea de que aquellos que han sido encarcelados por la revuelta y anteriormente, sus detenciones, prisión preventiva ha sido exagerada, que sí, hay un montón de esos elementos, pero en relación a los montajes y al maltrato, no hay que olvidarse de que aquí ha habido gente que ha caído presa por matar la otra vez a una funcionaria de investigación, y al final habían sido los propios. Entonces hay una serie de condicionantes también que involucran más allá, en ese aspecto, más allá que solamente a los presos políticos. Claro, en este caso van a usar contra los presos políticos, eso es cierto, cualquier resquicio legal. Por ejemplo, el que han usado constantemente es que ante cualquier situación los tipos, la fiscalía pida que sean procesados por homicidio frustrado, lo cual con penas que son bastante elevadas, siendo que nunca hubo la intención. Y quiero colocar el caso del David Jara, que muchacho que cayó a los 18 años en Antofagasta, que lo están condenando a una prisión de 8 años con una hija, con una compañera y una hija que conoció en prisión, ¿no? Y que la acusación de homicidio frustrado porque lanzó una bomba molotov, supuestamente él lo habría reconocido, lanzó una bomba molotov contra una comisaría. O sea, o en el caso de San Antonio, si es que no me equivoco, donde acusan a un compañero de haber mirado al policía con el ánimo de causarle la muerte. O sea, son cosas que podrían ocurrir solamente allí, ¿no? O sea, no sé, una vez se mira a cualquiera con no muy buena cara, no, nadie lo puede acusar de querer matar a una persona por mirarlo de alguna manera. Y eso es así, pero yo remontaría, o sea, volvería al inicio de la idea de que mientras las organizaciones populares sean capaces de desplegar la solidaridad con las presas y los presos, que los presos se definan como presos políticos, que las organizaciones del mundo a las que lleguemos también consideren que es la prisión política, que reconozcan los actos por los que los compañeros están prisioneros, que logremos convencer a la gente de que el levantamiento popular, la revuelta popular en Chile fue producto de que necesitamos que se nacionalicen los recursos, que se terminen con las grandes riquezas, que se termine con la especulación, que se termine con la corrupción, con la injusticia, que el pueblo mapuche pueda tener su soberanía, su independencia. Si logramos convencer a la gente de Chile y del mundo la razón por la cual están presos, yo creo que es un reconocimiento claro de la prisión política. Bueno, hemos llegado al término de esta entrevista, que yo no creo pecar de excesivo, si yo creo, diría que hace una entrevista histórica. Creo que nos debemos preciar como Mayte al Rey de haber participado, digamos, en una entrevista que me parece que es muy importante, no solo por poner de relieve hechos que han marcado la historia de la prisión política en Chile, como los hechos narrados por Marco, con el especial valor que tiene de haber sido protagonista de algunos de estos hechos, sino también por la oportunidad en que esto tiene lugar. Nosotros en este momento estamos enfrentando un proceso de cretinismo parlamentario brutal, ¿no? O electoralismo rabioso, en el que todo se pretende resolver mediante el voto, como si en el plebiscito del 4 de septiembre estuviesen entre las alternativas de apruebo o rechazo involucrados intereses de clase, ¿no? Parece que fuese así, como si uno está del lado de los trabajadores, tiene que votar apruebo, si no es un traidor, un facho pobre y un montón de otras barbaridades, y el que vota rechazo entonces se transforma inmediatamente en un demonio. No se trata de decir que aquí no hay que tener posición. La verdad es que lo que resulta indudable es que el proceso plebiscitario en su conjunto es una articulación general del régimen, es el cumplimiento del Acuerdo por la Paz, y es muy importante que frente a esto las organizaciones populares mantengan precisamente su identidad, su autonomía, precisamente para seguir desarrollando su actividad de movilización y de lucha en los términos que permitan precisamente volver a las calles, volver a protagonizar nuevos levantamientos y a seguir adelante en un proceso que solamente va a poder alcanzar satisfacción a los reclamos generales en la medida que se proyecte como un proceso revolucionario en el sentido de revolución social. Eso es como una idea que me quedó dando vuelta, Sergio, Marco, y que me parece importante decirlo, dedicar además este programa a los presos y a las presas políticas. Creo que es muy importante señalar de que se ha iniciado una nueva huelga de hambre de los presos políticos mapuche hace 2 días. Es necesario expresar la solidaridad con este movimiento. Es importante, digamos, remarcar, digamos, la solidaridad también con el compañero Juan Pablo Pirce, preso también políticamente en la cárcel de Valdivia, y seguramente se nos quedarán en el tintero la situación de muchos otros compañeros que quisiéramos poner también de relieve, contar sus historias, y yo creo que Mayte al Rey puede jugar un papel importante en sacar de las celdas, en sacar de la oscuridad de las prisiones estas historias, porque en la medida que nosotros las debatamos, en la medida que nosotros las conozcamos, de alguna manera estamos transitando hacia la liberación. Los presos políticos están presos no solo por el resultado del accionar represivo, sino principalmente como resultado de que desde un punto de vista político han quedado un poco a la vera del camino. En este momento están todos preocupados de las lindezas que tiene el texto constitucional, y no obstante aquello, el gobierno sigue reprimiendo a los mapuches como en sus mejores días, se sigue matando mapuches, se sigue hambreando a las grandes masas de trabajadores en las ciudades del país, y, como hemos señalado, se sigue manteniendo a los presos en las cárceles, mientras los represores gozan de impunidad y los grandes explotadores siguen gobernando este país a su amaño, a costa del hambre del pueblo. Marco, para despedirte, alguna cuestión que se te quedó en el tintero, alguna convocatoria. Entiendo que regularmente ustedes están realizando estas manifestaciones en la Plaza Dignidad y que están comenzando nuevamente a tomar fuerza. ¿Alguna convocatoria, algún hecho que quisieras poner de relieve? Estás con el micrófono cerrado. Sí, estamos pensando comenzar una idea de llevar a las poblaciones el tema de la prisión política, y eso significa trasladarnos en murales, ollas comunes, una serie de actividades a algunas poblaciones donde podamos ir. La primera sería a La Legua, ¿no? Allá llegaríamos próximamente a principios de agosto. Y ahí efectivamente a veces se nos quedan en el tintero, pero está... Mónica Caballero, Pancho Solar, que están presos, Giordano, Castillo, el Canaca, en fin, hay una serie de compañeras y compañeros que aún están, y están las compañeras que cayeron en prisión hace muy poco, dentro de ellas, de las dos, la Mayo o Mayito, que le dicen sus amigas, que cayeron ahí en Peñarolén. Entonces hay que recordarlo a todos. La verdad es que nosotros no aprobamos ni rechazamos, no hemos sido parte de este montaje que buscaba dividir, desmovilizar, criminalizarnos, y decimos que mientras aquí las constituciones las pueden pintar como quieran, le pueden hacer colores, dibujitos, monitos, le pueden colocar lo que quieran, pero mientras exista el sistema político y el modelo capitalista y el sistema capitalista que tenemos, no hay constitución que valga. O si no, pregúntenle a los colombianos, que tienen una constitución muy linda y que al año lo matan dirigentes políticos, sociales, los ecuatorianos, a los colombianos con la constitución hermosa que tienen, tan lleno de bases militares norteamericanas. Le mataron aproximadamente 8.000 personas, entre comillas, inocentes a través de los falsos positivos. Entonces hay una explotación gigantesca, precarización, y la Constitución dicen que hasta las van a ver estudiosos de ese tipo de... Así que muchas gracias, chiquillos, por habernos invitado a Mayte al Rey. Vamos a seguir yendo a la Plaza de la Dignidad, aunque algunos dicen que para nosotros eso es un fetiche. Sí, pero es un fetiche que se mantiene ahí, que paraliza la Alameda los días viernes, que está en la calle pidiendo la libertad de las presas y los presos políticos. Y si es un fetiche, bueno, somos fetichistas. Muy bien, muy bien. Con estas declaraciones que tienen una profunda significación, terminamos este programa. Sergio, ¿quiere hacer alguna afirmación? Usted que está tan... Lo he encontrado un poco silencioso en este programa, lo noto como un poco sorprendido por el tenor que ha tomado la discusión, ¿o está bien usted? Sí, en algún momento me asusté. Ya. De todas formas, yo tengo la misma posición que el señor Riquelme por otras razones. A nosotros, la verdad, no se nos va a mover el piso, que gane el apruebo, gane el rechazo. Nosotros seguimos igual. Por lo tanto, no formamos parte de estos dos bandos. Yo entiendo que usted, señor licenciado, no dejó muy claro qué va a hacer, va a anularse. No, yo voy a anular indudablemente. Tampoco están comprometidos los intereses de los trabajadores en esta justa electoral, así que no hay otro camino, no es una cosa, un simple capricho o por hacer algo raro, no. Creo que es una exigencia política. Yo quería darle las gracias al señor Riquelme por haber participado en este programa. Hay un sector de la barra brava que le sigue a usted, que siempre está preguntando qué pasó con Riquelme. Se había mencionado que habían algunos conflictos con el licenciado. Hemos tratado de eso, de no tocar esos temas porque pueden producir mayores, de alguna forma contaminar el ambiente del programa, pero siempre lo estamos esperando ahí en el panel para que dé su postura, yo no sé cómo llamarle, pero esa postura que usted tiene, que es bastante rebelde. Sí, ultraizquierdista le llaman a algunos, no sabría qué tema, qué postura decirle, pero lo necesitamos porque eso nos da rating en algún sector del público que lo sigue a usted, señor Riquelme. Bueno, muchas gracias. Pensé que había sido reemplazado por una vuelta a la era portaliana. No, me gustaría ver al señor Portales con el señor Riquelme en un mismo panel. Vamos a hacer ese esfuerzo. Nos mandó saludos mientras estábamos acá en el programa Juan Carlos Gómez. Nosotros no estamos en directo, pero igual nos mandó saludos porque le dije que está invitado Marco. Le manda un caluroso abrazo a Marco y anuncia que este programa va a arder. Así que bueno, esperamos haber cumplido con las expectativas. Nos despedimos y invitamos también a nuestra audiencia a compartir este contenido, a suscribirse al canal, a hacerle clic a la campanita, a comentar de la manera que les parezca, ojalá hacer comentarios elogiosos, si no es posible hacerlo, debatir también con las posiciones que se han sostenido acá, que están precisamente expuestas no como verdades, sino como elementos para la lucha y la discusión política. En la medida que esto se haga y el canal de Mayte al Rey tenga estas mayores interacciones, los contenidos que nosotros vertimos van a poder llegar a más gente, que es precisamente lo que nosotros buscamos. Y sin más, y siendo la hora señalada, doy por cerrado esta nueva edición del programa Mayte al Rey. Nos vemos. Chao, chao. Adiós, amigos.